días
prácticamente todo igual. Entonces, como sigue prácticamente todo igual, es decir, las estructuras, las relaciones políticas, sociales, siguen casi iguales, inalterables, entonces lo que hacen las Fuerzas Armadas es sacar a Lonardi para romper con ese equilibrio, con esas estructuras o esas relaciones de poder. Lo que hace Aramburu, la primera medida que hace, es la de intervenir la CGT. Y la segunda medida es la de disolver el Partido Peronista. Entonces, interviene directamente y atrás de eso, con medidas disciplinantes y desperonizantes. Es decir, empieza a hacer la casa de brujas a ver quién había participado como funcionario público. Vos participaste como funcionario público, listo. Quedás inhabilitado de por vida para ocupar cargos de funciones públicas. No puede ser docente, no puede ser trabajador periodista, supongamos, en Radio Nacional, no puedes hacer nada. Por ejemplo, participaste en el Congreso de la CGT que se hizo en el año 52, donde reconoce la doctrina peronista como, como guía de la clase trabajadora, listo. Corte de cabeza, no podés ejercer ningún cargo gremial de acá al resto de tu vida. Esas son medidas desperonizadoras y desperonizantes, pero que a su vez intentan erradicar en esta o volver a esta clase trabajadora, devolverla al estado en que se encontraba antes de 1943. Es decir, una masa sometida, una masa disciplinada, una masa que para obtener una mejora económica tenía que implorar, tenía que protestar, ser reprimida, y si el Estado en conjunto con la patronal le daban esa mejora, estaba bien, y si no, bueno, bancatela. Es decir, hay una especie de vuelta de tuerca, pero al revés, no para ajustar, sino para devolverla, la tuerca, a su estado flojo, original, que era el orden conservador que estaba antes del peronismo. No sé si más o menos queda respuesta. No intenté hacer bolsa tu teoría, porque creo que es complementaria de la mía. No, a mí me parece muy bueno, y aparte de compartir, de que la fuerza del que me reprimió más la razón, porque por algo me reprimía, ¿no? O sea, por algo me desperonizó, por algo trató de disciplinarme, pero no es esto, digamos, son un corolario. Yo creo que si podríamos profundizar mucho más sobre el bandolismo, porque ese es un problema, o sea, la resistencia de la CGT se dio con la 62, pero el proceso de bandolización, eso, mucho peor, y hizo digamos, causó bastante retroceso en lo que fue, digamos, la resistencia obrera. Entonces me gustaría que lo profundices un poquito. Sí. Por eso se llama bandolismo. Claro. Hay dos procesos que se dan paralelamente en el año 57. Uno es el proceso de la convocatoria del Congreso Nacional Constituyente. La convocatoria del Congreso Nacional Constituyente es para revocar la Constitución del año 49, que teóricamente, como todo lo que se trata así de manera tan superflua, como ahora que salen a criticar, por ejemplo, la implementación de un nuevo Código Civil, y dicen, ah, esto lo hacen para, nada más que para que las parejas de gay puedan adoptar. Sin mirar toda la cantidad de reformas que están haciendo, acá se decía que la Constitución del 49 solamente servía para darle la reelección a Perón y perpetuarlo en el poder. La Constitución del 49 fue uno de los primeros intentos de constitucionalismo social en todo el mundo. La primera fue la de Lázaro Cárdenas en México. Luego hubo una en Hungría, si no me equivoco, y hay alguna por ahí perdida, y creo que en cuarto lugar está la del peronismo.
¿Por qué es importante el constitucionalismo social? Porque incorpora con rango constitucional los derechos de trabajadores, los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, el derecho a una vida digna, a un salario justo. Incorpora toda una serie de derechos, pero también una serie de cuestiones que tienen que ver a la institucionalidad política. Y por otro lado, uno de los primeros artículos que es intentado, o mejor dicho, que es el que se deroga apenas hace un Aramburu, es precisamente el artículo número 40 de la Constitución Nacional del 49. El artículo 40 nacionalizaba las riquezas del suelo, del subsuelo, terrestres, marítimas y aéreas de todo el territorio argentino. Es decir, con carácter constitucional estaban nacionalizadas, no podían privatizarse las riquezas naturales, no podían venderse y era necesario derogar eso. Entonces, en el año 57 se da la derogación de la Constitución del 49, y para disfrazar un poquito las bondades de esta nueva Constitución, tratan de hacer resumir una partecita muy pequeña de todos los beneficios de la Constitución peronista en un artículo que todavía figura en nuestra Constitución, que es el artículo 14 bis. Ese artículo 14 bis nos presentó a los dictadores, a los seguidores de Aramburu, como una constitución de avanzada, decían ellos. Y en realidad era la de 1853 más el 14 bis. Ese es el proceso que se da por un lado, a nivel político. Pero a nivel gremial, lo que se hace es intentar un congreso normalizador de la CGT. ¿Qué es un congreso normalizador? El congreso normalizador es llamar a todos los sindicatos y decir, bueno, elijan sus autoridades. Hasta ese momento estaba intervenido, como dije hace un rato, se había intervenido apenas asume la dictadura. Precisamente uno de los chistes más usados en ese periodo era precisamente que el interventor de la CGT tenía como apellido Patrón. Alberto Patrón Lacasette, creo que se llama, el nombre de pila no lo recuerdo. Pero un patrón dirigiendo a los trabajadores de la CGT era ultra paradójico. La cuestión que convoca a todos los sindicatos, y por supuesto, los sindicatos habían sido intervenidos en una gran parte. Había sindicatos que no habían sido intervenidos. ¿Cuáles no fueron intervenidos? Los que estaban siendo conducidos por socialistas, por comunistas o por radicales. Por ejemplo, el sindicato docente, de maestros. Es un sindicato históricamente antiperonista. Entonces, no había necesidad de intervenir ese sindicato. Pero el de ferroviarios es un sindicato que históricamente tiene mayor presencia del socialismo, tampoco había necesidad de intervenirlo. Pero la mayoría de los sindicatos fueron intervenidos. Todos los antiguos líderes sindicales habían ido presos. Los que fueron secretarios generales de sus sindicatos hasta el momento de asumir la dictadura fueron presos. Los que no fueron presos eran porque estaban fugados. Claro, no todos fueron presos. Pero la cuestión es que los sindicatos que estaban intervenidos tenían que designar representantes. Una de las medidas desperonizadoras y disciplinantes era si mandamos un representante de un sindicato que antes era peronista, que su líder está preso por ser peronista, este que va a venir no se va a presentar como peronista. Y dicho y hecho, le salió el tiro por la culata. La mayoría de los sindicatos se declararon fervientemente peronistas dentro del mismo Congreso Constituyente,
iba, cantaba la marcha, reivindicaba las medidas de Perón, lo nombraban a pesar de la prohibición, desafiando la cárcel y demás, y uno de esos jóvenes que iba y peleaba y se hacía el machote contra la dictadura era Augusto Timoteo Bandón. Entonces, en ese ámbito de nuevos jóvenes líderes sindicales, aparecen figuras como Bandón, José Alonso y muchos otros más que luego van a ser líderes sindicales. El Congreso Constituyente se termina disolviendo por falta de quórum, porque la mayoría de los sindicatos se retiran y forman las 62 organizaciones peronistas, llamadas así literalmente, 62 organizaciones peronistas, en un momento en que decir yo soy peronista representaba ir a la cárcel. Y sin embargo, digamos, la resistencia peronista que se dio en todos los ámbitos, en este ámbito también se dio. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando vos me decías, hablemos de bandolismo, ¿cómo se transfigura este hombre que iba y reivindicaba a Perón y puteaba a los dictadores y de golpe, 10 años más tarde, es encontrado al lado del palco junto a Onganía cuando asume ante un nuevo golpe militar? Entonces uno dice, ¿cómo se dio vuelta la tortilla para que el Che Guevara sea el gerente de marketing de McDonald's? Más o menos así.